que, Ari. Sí, ahí está. Que ya nos está anticipando que el próximo viernes, no pasado mañana, sino el de la semana que viene, vamos a hacer un sorteo de baterías. Sí, así que a prepararse para... Ahí está, mirá los aplausos para Ari Panarotti, que está preparando el sorteo de batería, una batería Edna de Start Stop, ¿eh? Buenísimo. Claro que sí. Bueno, 22 minutos para las 5 de la tarde en la República Argentina. La concejal del radicalismo, Roxana Encinas, pertenece a lo que sería el distrito de San Luis del Palmar, en Corrientes, está en línea. Concejal, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Soy Gustavo Mura. Buenas tardes, Gustavo, un gusto hablar con usted. Igualmente, gracias por atendernos, ¿eh? Por favor, a sus órdenes. Bueno, ¿está al tanto de las fotografías que han tomado vecinos, ¿no? Sería de allí, de la zona de San Luis del Palmar. Sí, de hecho sí, no es, o sea, en este caso particularmente lo que más se viralizó fue la publicación que hizo en las redes sociales un diario Norte de Corrientes, pero ya días anteriores, porque fue la misma prensa del municipio local el que había participado en la toma de la fotografía. Perdón, no entiendo, ¿quién participó de la toma de la fotografía? Hola, sí. Lo que le quiero significar es que la toma fotográfica fue realizada por gente de prensa de la Municipalidad de San Luis del Palmar, sí. Por eso yo ya estaba al tanto. Ajá. Después esa misma foto es levantada por el diario Norte de Corrientes. Claro, vamos a aclarar a la audiencia que las fotos de las cuales estamos hablando, lo que están mostrando es colchones para los inundados que tendrían que haber... sido, no sé, llevados a algún lugar del Estado, pero estaban fotografiados, están en lo que sería su domicilio particular. ¿Por qué estaban allí? Sí, yo le explico. El día martes de la semana pasada fue el día en que fue la mayor caída de precipitaciones en la localidad de San Luis del Palmar. Uh-huh. En consecuencia, se constituyó gran parte del gabinete del gobierno de la provincia en la comisaría local, donde ya bajan las primeras asistencias de parte del gobierno de la provincia y el mismo ministro de Desarrollo Social de la provincia hace entregas en 4 centros de evacuados. Al día siguiente continuaron las precipitaciones y de tener 4 centros de evacuados se pasaron a tener 13 centros de evacuados. En consecuencia concurre nuevamente gran parte del ministerio, entre ellos el ministro de Desarrollo Social de la provincia, y hace un nuevo relevamiento. Y al día siguiente llega esa asistencia. Si usted verifica en la fotografía, que es la que se publicita, viene un camión con un acoplado. Bueno, pero acá... En la primera parte del camión... Acá no parece que estén ahí para cuidarlos, porque aparte... No, si usted me permite, yo le hago la explicación del caso. Por ahí le relato para que usted se ponga en situación. Yo le estoy permitiendo desde que empezamos la charla. Mire que ya llevamos como 5 minutos. Básicamente en ese camión, digamos, viene a la Oficina de Desarrollo Social y el camión tenía que regresar porque él solamente hacía el flete, digamos, no acompañaba el recorrido del traslado. ¿Pero por qué a su casa? Le explico. Porque la primer parte, o sea, el camión propiamente dicho, traía módulos de mercaderías, traía ropa y zapatos, ojotas y todo lo que constituía la asistencia. Sí. Y en el acoplado venían los colchones, que eran 200 unidades, que está firmado bajo recibo y acta. Sí. El espacio físico de la oficina de desarrollo humano. Hago una pregunta y allá llega otra pregunta. Yo hago una pregunta. Yo le estoy llegando para darle la respuesta. A ver. El espacio físico de la oficina donde se tenía que bajar ya no alcanzaba para recepcionar toda la descarga de los colchones. Es por eso que necesariamente tuvimos que recurrir a otro espacio físico. Horas más tarde, después de que se baja en mi domicilio particular, una hora después llegan las asistentes sociales, que se demoraron por el solo hecho de que estaban cargando una asistencia para una familia que, además de estar inundada, había sufrido un incendio días atrás. Bueno, pero ahí estaba la iglesia, que por ejemplo había pedido que los ayuden, lo podía haber llevado a la iglesia, no a su casa. A algún otro lugar. Después, usted no es el Estado, su casa no es el Estado. Después de que llega y se hace el descenso de los colchones en mi domicilio, cuando llegan las asistentes sociales, se cumple lo que se estaba previsto, la actividad prevista, que era ir y llevar a los centros de evacuados que quedaban pendientes de entregar, también bajo recibo de todos los que recibieron los colchones y las frazadas y las mantas, y después el resto al día siguiente se le llevó al sacerdote porque él podía hacer uso del UNIMOC y también del helicóptero para acceder a zonas rurales
que eran inaccesibles por tierra. El día viernes, cuando ya el camino da para un acceso terrestre, directoras de escuela retiraron también y entregaron bajo recibo. Claro, usted me dice que esto ha ocurrido de modo excepcional. Es una cuestión de falta de espacio físico, claro, y de logística. Pero aparentemente, y de acuerdo a denuncias que hay, no es la primera vez que bajan objetos o mercaderías con la famosa caja verde, con la leyenda arriba Corrientes, en su casa particular. Entonces, no, ¿cómo explicamos lo que es, lo que usted habla de las cajas verdes y la leyenda, eso solamente está llegando ahora. Uh-huh. El resto solamente son, digamos, suposiciones y nada más. Ajá, no, pero suposiciones no, porque hay fotos que testimonian que bajaron los colchones en la puerta de su casa. No, pero usted me habla de otras cosas más o de otras situaciones. Y usted me acaba de confirmar que efectivamente ahora están bajando las cajas verdes. Me pregunta puntualmente, ¿las cajas verdes o las cajas blancas con letras verdes han descendido en la Oficina de Desarrollo Humano? Uh-huh. De la oficina, viene de Desarrollo Social de la provincia y van a su casa. No, señor, le expliqué yo que vienen a la delegación y lo que quedó, que por espacio físico no entraban, es lo que se descendió en mi casa, pero que después fue retirado y bueno, entregado oportunamente bajo recibo. Insisto con el hecho puntual, su casa no es el Estado y usted tomó su casa como referente para repartir desde allí los colchones. Eso no se repartía desde allí, señor. Eso se trasladaba desde ese lugar. Eso para es hacer un clientelismo encubierto. Físico. Eso es hacer un clientelismo encubierto. Usted está no, repartiendo señor, porque colchones no se preguntaba quién era ni de qué partido era y se entregaba todo. Así que realmente, si por ahí el espíritu suyo es incriminarme, bueno, le respeto. Yo con todo respeto tomé no ese llamado. No es mi espíritu, es el espíritu de los vecinos que la han fotografiado. Pero esto es realmente un trabajo que se hace con todo respeto por toda la comunidad y no hay ningún tipo de injerencia política en todo esto. Bueno, si no lo hubiera, usted tendría que haber hecho que los colchones desciendan en un lugar que pertenezca al Estado, no a su propiedad. Y el lugar que pertenece al Estado dentro, esto es un municipio, y el lugar que pertenece al gobierno de la provincia dentro de la Municipalidad de San Luis de Tamar es una oficina que ya no tenía el espacio físico como para busque un lugar esa neutro, un lugar neutro, no su casa, porque si es su y bueno, casa, probablemente en el ámbito de tantas de cosas y de una emergencia, de por ahí como haya sido una decisión concejal desacertada, ¿por qué no me pero deja se hablar? Trabajó en consecuencia y acá no ha quedado nada y se entregó todo bajo recibo. La verdad que ha aprendido muy bien la lección de 12 años de kirchnerismo a nivel nacional para no dejar hablar a quien la quiere entrevistar. Yo lo que le estoy diciendo es que si usted realmente tenía voluntad de ayudar, lo que tenía que haber hecho era haber ayudado y no haberlo llevado a su casa, y que desde su casa, con la intencionalidad de que la gente termine grabando su nombre a fuego, en un año electoral, precisamente Corrientes es el primer turno electoral del 2017, me parece que usted obró en algún sentido de mala fe. Pero bueno, allá está usted con su conciencia y acá están los hechos expuestos. Le manifiesto. Muy bien, le agradezco mucho, concejal, ha sido usted muy amable. Ojalá le vaya bien en las elecciones. Hasta luego. Roxana Encinas, concejal del radicalismo de San Luis del Palmar en Corrientes. La historia es la que contábamos al principio del programa, en donde precisamente en Corrientes ha sido fotografiada la casa de la concejal cuando Desarrollo Social de la provincia enviaba colchones para los inundados y la concejal los amontonó todos en la puerta de su casa y a partir de allí empezó la distribución. Ella dice que no había lugar en la oficina regional de San Luis del Palmar para recepcionar los colchones. Pero está el cura párroco de precisamente San Luis del Palmar, que de acuerdo a lo que dicen los medios locales, estamos hablando de Epifanio Barrios, a quien también lo estamos tratando de ubicar, estamos tratando de llamarlo, pidió de rodillas que ayuden al pueblo. Ella podía tranquilamente haber llevado o haber dicho a los camiones, a los camioneros, que desciendan de los camiones los colchones en la puerta de la iglesia, para que desde allí todo sea mucho más claro y transparente. Pero, evidentemente, en un año electoral como el que estamos transitando, y particularmente Corrientes, que es el primer turno, bueno,
Esto es prácticamente Bocato di Cardenale, ¿no? Así se decía, ¿no? Así está, se decía. Bueno, ahí está. Los teléfonos, Maga. El contestador 6379-2030. Por WhatsApp nos escriben al 11-2322-9189. Bueno, Huguito, ¿cómo va el partido del Mónaco, la Juve? Arrancó el segundo tiempo antes del primer minuto, mano a mano del Tigre Falcao, que resolvió muy bien Buffon, que está cumpliendo 100 partidos con la Juventus en Champions League. Ahí está, bien, perfecto. ¿Tenés algunos mensajes? Sí, tenemos algunos mensajitos por acá. Dice Mario de Flores: qué vergüenza, se abusan de los problemas de la gente. ¿Qué tienen que hacer los colchones en la casa de la señora? Los tienen que llevar a la iglesia. También por acá dice José de la Ferrere: Mura, pero ¿qué querés lograr que te diga? Te está diciendo que no había lugar, no se los iba a quedar. No busques mugre donde no hay. Pero no entienden de que ella no puede distribuirlos desde su casa. Son colchones de la provincia. El Desarrollo Social los envía para los inundados en San Luis del Palmar. No tiene que distribuirlo la concejal, que va a llevarlos como que ella es Papá Noel, se los da, y entonces la gente vota de acuerdo a quien le da, o se los da de acuerdo a si, mirá, si vos me votás, yo después te lo voy a dar, lo voy a dejar acá, guardadito. No, no está bien eso. Tiene que ser Desarrollo Social que lo entregue a una entidad que sea neutra, que sea totalmente aséptica, no alguien que esté en la contienda política, por Dios. Pero es fácil esto de entender, muchachos. Dale. Carlos de San Cristóbal: al final uno siempre quiere ayudar, y cuando te enterás de estos casos, ahí lamentablemente pones en duda si seguís ayudando o no. Claro, si después los concejales, claro, intendentes se lo quedan ellos. Claro, lo primero que tenía que haber hecho esta concejal, si quiere ser, como dice, ser republicana, lo primero que tenía que haber hecho es buscar un lugar neutro, buscar a alguien que desde todo punto de vista sea inobjetable. Se me ocurre que la iglesia era, en este caso, y así rápido, ¿no? Era el lugar inobjetable a donde tenía que haber llevado. Encima está el cura Barrios, que está pidiendo, por favor, que los ayuden. Entonces, la concejala que tenía que haber dicho, no, acá no lo paren, ¿eh? No bajen acá en mi casa. Si no, quedo pegada. Si no, queda como que los colchones los reparto yo. Y no lo reparte ella. Lo reparte la provincia. No lo reparte un partido político ni un candidato político. Lo reparte el presupuesto de todos los correntinos y de todos los que, de algún modo u otro, terminan alimentando ese presupuesto provincial. Está mal lo que hizo la concejal. Pero bueno, hay gente que la avala. No sé quién era que recién dijo la avala. No sé si hay más personas que la avalan. Qué sé yo, cada uno que toque la música que quiera. Vamos a hacer una pausa, volvemos en instante. Dale. Arroba Radio Latina 101.1, el Twitter de Radio Latina. CRIBE, Centro de Rehabilitación Integral Belle Epoque. Atención dedicada ante las principales enfermedades crónicas e invalidez.